México está perdiendo sus bosques y selvas a una velocidad preocupante. Tenemos una de las tasas más altas de deforestación de todo el mundo, que nos ubica en el nada honroso quinto lugar a nivel mundial por la velocidad a la que perdemos nuestros bosques y selvas. Para atender este problema, el gobierno federal creó y fortaleció el programa ProÁrbol, que opera la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. La CONAFOR define al ProÁrbol como un esquema para combatir la pobreza, recuperar masa forestal e incrementar la productividad de bosques y selvas de México, y comprende varias categorías de apoyo para diversos aspectos del sector forestal. Sin embargo, durante 2007, más de la mitad del presupuesto forestal se invirtió solamente en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales y reforestación. Y esa tendencia continúa, ya que durante 2008 se aprobó, otra vez, el 50% del presupuesto forestal a la reforestación y las plantaciones. Entonces, la estrategia principal del gobierno federal para detener el deterioro y la pérdida de bosques en México, para combatir la pobreza, recuperar la masa forestal e incrementar la productividad de los bosques y selvas, es la reforestación. Pero ni la reforestación ni las plantaciones dan como resultado un bosque. Un bosque es un ecosistema complejo, compuesto de muchas especies de árboles, plantas y animales y muchos otros seres vivos que interactúan entre sí. Todos sabemos que los bosques y las selvas no son de una sola especie, ¿no? Allí hay, convergen una serie de especies que hacen precisamente que esos bosques sean sostenibles y que no padezcan todos los efectos de insectos y enfermedades y cosas de esas, ¿no? Eso es lo que los hace resistentes. La diversidad y complejidad son justamente las que hacen que los bosques y selvas nos proporcionen beneficios y servicios indispensables para nuestra vida y nuestro bienestar. Esto no se obtiene simplemente con una plantación o una reforestación. Entonces, ¿invertir la mitad del dinero que tenemos para los bosques en reforestar será la solución adecuada? Ya que se apostó una parte tan importante del presupuesto forestal en la reforestación, es indispensable evaluar si con esto efectivamente se cumple la meta del ProÁrbol. La CONAFOR y la Secretaría del Medio Ambiente han aceptado públicamente que no tienen la infraestructura para evaluar el resultado de las reforestaciones efectuadas en todo el país. Por eso, Greenpeace decidió ir a algunos de los sitios donde la CONAFOR, en su convocatoria 2007, entregó fondos para reforestar y poder así comprobar y documentar el resultado. Considerando nuestras limitaciones de tiempo y presupuesto, decidimos documentar algunas experiencias de reforestación en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Hicimos un muestreo desde febrero a junio de 2008 y encontramos que, en promedio, solo 8% de los arbolitos, a tan solo unos meses de haberse plantado, se encontraban en condiciones adecuadas para sobrevivir hasta el próximo año. Encontramos casos dramáticos. Uno de ellos fue una reforestación hecha en el municipio de El Arenal, en Jalisco. La gente del lugar había plantado 20.000 arbolitos de pino con la idea de recuperar 20 hectáreas de un predio abandonado. Sin embargo, cuando llegamos había sobrevivido solo el 10%. Además, casi la mitad de estos pinos sobrevivientes estaban ya marchitándose. Así que lo más probable es que ya no estarán ahí el próximo año. En el predio donde se llevó a cabo la reforestación, tiene muy poco suelo. Entonces, considero que no era apropiada la especie para el lugar donde se plantó. En el municipio de Galeana, en Nuevo León, la gente del lugar recibió fondos para reforestar con 165.000 pencas de nopal, una especie nativa que está desapareciendo porque se usa para alimentar al ganado. Para mayo de ese año, había sobrevivido el 59% de los nopales y el comisariado estaba preocupado porque aún faltaba una buena parte de la temporada de sequía y ya el 44% se estaban secando o tenían plaga. Pues que nos dieran a su tiempo, que fuera a su tiempo porque pues ahorita pues no de nada sirve. O sea, cuando es tiempo seco, pues de nada sirve. Es como tirar el dinero. También visitamos una localidad en el municipio de León, Guanajuato,
una zona árida donde solo había algunos pastos secos y uno que otro nopal. Ahí se plantaron arbolitos de pino piñonero que crecen en un bosque templado. Encontramos que el 10% de los arbolitos habían sobrevivido, aunque de ese 10%, prácticamente todos, es decir, 9.7%, se veían marchitos o secos. Uno como campesino debe estar recibiendo la planta a principios de las lluvias, para que en cuanto empiece a llover, ponerse uno a trabajar y haya más posibilidades de sobrevivencia de planta. Porque para mí la planta viene a fueras de tiempo. Yo la planta la recibí pues muy chica, también esa es otra. El caso más dramático lo encontramos en el municipio de San José de Gracia, en Aguascalientes, donde plantaron eucalipto, que no es nativo de México. La sola introducción de especies exóticas o no nativas es un factor que amenaza la vegetación natural de nuestro país, además de que viola la ley. Cuando llegamos a documentar a este lugar, todos los árboles plantados habían muerto. La principal causa de la deforestación en México es la falta de oportunidades para que la gente que vive en los bosques obtenga de ellos una fuente de trabajo segura e ingresos dignos. Esto ocurre porque no se valoran los beneficios y servicios que nos proveen los bosques y selvas. De acuerdo con la CONAFOR, uno de los principales objetivos del ProArbol es disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas forestales. Sin embargo, el dinero que se obtiene de los proyectos para reforestar es insuficiente, además de que no se complementa con otras categorías y otros programas porque no están articulados. Hay que destacar que del monto total que se entrega a los beneficiarios, ellos tienen que pagar las plantas a los viveros, el transporte o la gasolina, y lo que resta se reparte entre las personas que trabajaron en la reforestación. La gente incluso le entra a los trabajos de CONAFOR porque luego no hay otras opciones. Pues fueron 40 mil pesos, fueron 40 mil árboles, a peso por árbol. Yo les pagué por cada planta que me plantaron, les pagué un promedio de 65 centavos por planta. Durante el 2007, el 1.3% de los árboles que se plantaron en proyectos de reforestación, financiados con fondos del ProArbol, es decir, más de 3 millones y medio, pertenecen a especies exóticas como el eucalipto, la melina y la teca. La introducción de especies exóticas en nuestro país no ayuda a detener la deforestación ni a recuperar masa forestal, pero sí representa una perturbación más a los ecosistemas boscosos naturales. Cuando vino ese programa fue cuando se extendió la cosa de la plantación de eucaliptos. Antes no había. Antes esto no lo conocíamos nosotros por acá. Y ahorita hay donde quiera hay. Donde quiera hay eucalipto. Tampoco recuperaremos bosques y selvas o detendremos su desaparición con engaños como plantar nopales para forraje, en lugar de preocuparnos por conservar y manejar nuestros bosques de manera adecuada. Durante el año 2007, 56% de lo que se plantó por todo el país fueron nopales, agaves y magueyes. El caso de Nuevo León es solo uno más de los cientos de lugares en México donde se reforestó con nopales. Uno de los principales argumentos para proponer la reforestación y las plantaciones comerciales como una solución a la acelerada pérdida de nuestros bosques es que con estas, en teoría, se recupera la cubierta forestal y se reduce la presión que se ejerce sobre los bosques naturales. Como hemos visto, estos esfuerzos masivos de reforestación tienen un pobre resultado. La reforestación no está funcionando para recuperar la cubierta forestal y difícilmente se logrará incrementar la productividad con un programa que no produce resultados ni nada que aprovechar. Hay mucha falta de responsabilidad en los ingenieros que trabajan en las instituciones, le digo, porque unos de los que trabajan aquí en Pabellón, que le dijeron a este muchacho mío, uh-huh, no, pero ya están ahí los árboles y yo quisiera que fueran a, ahorita para qué los llevo, que ve por ellos, y ahorita para qué los llevo, no es tiempo de plantar, uh-huh, a ti te vale madre, tú ve a recibirlos y plántalos, que se sequen, a ti te vale madre, que así le habló un ingeniero,
Están fallando en la cosa de que quieren ellos imponerse. Ellos hacen sus acuerdos, yo sé que hacen sus reuniones, las mesas redondas y tienen sus acuerdos y cómo. Pero nunca se ponen en el terreno los hechos. Lo bonito es salir al terreno los hechos, a ver cómo andan las cosas y cómo se produce.